diputada, ¿qué opina usted sobre esa estrategia que están utilizando los adversarios de López Obrador? Obviamente, con la perspectiva de las nuevas elecciones en México, pues muy importantes elecciones del 2018, ¿sí? En el sentido de que quieren reciclarle de alguna manera esa estrategia de que es un peligro para México, que es un enemigo de los empresarios y emprendedores. Ay, bueno, esa pregunta pues me la han hecho ya en varias ocasiones. Y simple y sencillamente, pues aquí lo que les puedo contestar a tus televidentes, a nuestros amigos, es que definitivamente pues son estrategias recicladas, viejas, que se caen por sí solas, ¿no? Esto de estar diciendo que Andrés Manuel es un peligro, bueno, pues eso ya lo hicieron en el 2006, ya vieron que Andrés Manuel no es un peligro para México. Quien realmente es un peligro para México han sido estos gobiernos ineficaces, corruptos, ¿sí? Desde el 2006 con Calderón, ¿qué esperamos? ¿Verdad? La estrategia de Calderón era simple y sencillamente de garrote, ¿no? O sea, no progresamos, la corrupción al máximo. Luego sigue Peña Nieto. Dígame usted, o sea, Peña Nieto, pues también su estrategia corrupta, es más, ni estrategia tiene de crecimiento. Somos el país más, uno de los países con más corrupción en el mundo. Entonces, yo quisiera preguntar entonces de vuelta, ¿no? ¿Quién es el peligro real para México? Pues han sido todos estos gobiernos corruptos, cómplices, vendepatrias, ¿verdad? Eso es lo que yo le podría contestar. Andrés Manuel López Obrador es un demócrata y es un demócrata social comprometido con su país, profundamente interesado en resolver los problemas que nos aquejan reales a los mexicanos. ¿Cuáles son estos problemas? Pues la corrupción endémica que tenemos, la gran diferencia entre los pobres y los que tienen la riqueza acumulada, que son unos cuantos, no son ni 100 personas los que tienen una riqueza acumulada impresionante en México. Y bueno, al respecto, pues nosotros también proponemos un proyecto específico. ¿Cómo vamos a ser un peligro para México si tenemos un proyecto de nación que va a solucionar y vamos a tratar de solucionar toda esta problemática de la falta de justicia, de la desigualdad que hay en México, de la corrupción que existe? Queremos combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias, generar proyectos de integración para que todos puedan tener progreso o vivir, ¿verdad? Vivir bien. Obviamente, enemigo de los empresarios, pues por supuesto que no. Andrés Manuel López Obrador, él ya fue gobernador en el Distrito Federal, y bueno, todo esto se cae por todo esto que le indican de que Venezuela y de que Maduro, pues se cae por su propio peso. Él lo ha dicho en muchas ocasiones, él se inspira en nuestros propios héroes que nos dieron patria, no en ejemplos extranjeros. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, definitivamente, reciclar, una estrategia de reciclar todo esto, todas estas estrategias, pues no les va a resultar. No les va a resultar porque ya todo el mundo conoce al licenciado, su lucha constante para poder tener un mejor país en México. No creo que les resulte esta estrategia. A los empresarios les digo que tenemos proyecto de nación.